derrame tu amistad. Quisiera contar parte de mi testimonio de vida, ¿no? Primeramente quiero compartir una palabra, ¿no? Que sobre si uno cuando tiene alguna petición, gracias, cuando uno tiene una petición delante del Señor, si vos le estás clamando por algo al Señor, Dios te lo puede conceder. Solamente tenemos que tener fe y tenemos que tener perseverancia, hermanos queridos. Amén. Amén. Nosotros lo decimos con mi hermana y con mi familia, con nuestra propia experiencia, ¿no? Con nuestro propio testimonio. Amén. Amén. Quiero compartir la palabra acá en el libro de Salmos, capítulo 31, versículo 24. Amén. Amén. Es una palabra muy, muy que la estaba meditando en estos días y la quería compartir. Amén. Amén. Salmos capítulo 31, versículo 34. Dice: esforzaos, dice, todos vosotros los que esperáis en Jehová,
Amén. Si vos estás esperando algo, alguna petición delante del Señor, tenemos que esforzarnos primeramente para buscar al Señor de todo corazón. Amén. Yo lo puedo decir por experiencia en mi familia. Yo les cuento mi testimonio, ¿no? Mi mamá, cuando era joven, ella de su primer matrimonio tuvo un hijo, ¿no? Pero ¿qué pasó? Ese hijo lo perdió por culpa de un accidente, ¿no?, que ella tuvo, ¿no?, que, de una caída que ella tuvo, ¿no? Y ahí los médicos le dijeron que ella iba a quedar estéril, que no iba a poder procrear. Y ustedes se imaginan, para una mujer, esa tremenda noticia, ¿no?, que es algo terrible, ¿no? Quedarse estéril, ¿no? Para que te digan eso los médicos, es algo terrible, ¿no? Pero ella nunca dejó de creer en el Señor, hermano querido. Ella oraba. Bueno, mirá vos cómo es la adversidad de la vida, ¿no? Que ella perdió a su primer esposo y a la semana a su hijo, ¿no? Y ella lo perdió, pero después Dios revierte todas las cosas para bien, hermano, porque después de 11 años ella conoció a mi papá, y se casaron, ¿viste? Y a raíz de eso, ya después ella se empezó a sentir como rara, ¿no? Y le decía a mi papá, ella siempre me contaba eso, ¿no? Que le decía, papi, yo me siento rara, yo quiero ir al médico de vuelta, quiero ir a hacerme ver, me siento rara. Con las sensaciones que tiene una mujer de estar embarazada, ¿no? Y ahí cuando fue, el médico se la conocía a ella. Y ahí ella se hizo una revisación y le dijo, mira, mami, vos estás embarazada, vas a tener un hijo. Qué tremendo testimonio, hermano, para la vida, ¿no? Qué tremendo testimonio, para que ustedes vean y nosotros, cada uno de nosotros, veamos cómo Dios se manifiesta, hermanos queridos, ¿no? Y acá, como dice la palabra, dice, esforzaos todos vosotros los que esperáis, en que a veces nos cuesta esperar. A veces queremos tener todo ya, no, yo quiero tener todo esto. Como un nene caprichoso nos ponemos, ¿no? Y más los que somos jóvenes, los jóvenes somos los que más caprichosos somos, ¿no? Amén. Amén. Pero acá la palabra de Dios nos dice, y tome aliento vuestro corazón. Tenemos que tener aliento, tenemos que perseverar. Mi mamá perseveró, y a raíz de eso el Señor le concedió para que yo pueda nacer. Y a raíz de eso se tiene otro testimonio también, porque cuando yo nací, los médicos me detectaron una mancha en el lado izquierdo del cerebro. Y le decían a mi mamá, a mi papá, le decían, mire, su hijo viene con complicaciones. Y cuando nazca, si es que vive, va a quedar en estado vegetativo. No va a aprender a leer ni a escribir. Amén. Amén. Pero Dios revierte todas las cosas, para nuestro bien siempre. Nosotros tenemos que tener la fe siempre en el Señor. Amén. Amén. Y Dios dijo todo lo contrario, porque yo terminé la primaria, la secundaria con nuevo puntaje, aprendí a leer y a escribir para la gloria de Dios, sé de computación, y todo Dios lo revierte para nuestro bien. Nada más nosotros nos queda la discapacidad física, nomás. Y nosotros creemos en un Dios de milagros, que Dios nos puede levantar de la silla de la rueda. Pero yo le digo al Señor, úsame, haz que se haga tu voluntad en nuestra vida. Porque nuestro cuerpo es la caja, mamá. Lo importante es que nosotros seamos sanos de alma y de espíritu. Que seamos salvos. Y yo le digo al Señor, úsame como tú quieres usarme, Padre amado. Porque a veces quizás... hay gente que tiene las dos piernas sanas, pero no le sirven al Señor de todo corazón. Amén. Están apartados, los jóvenes están apartados, hacen cada uno de la suya,
Pero nosotros con nuestras dificultades le servimos a Dios de todo corazón. Amén. Amén. Eso es lo que mi mamá nos dejó a nosotros, porque ella hace más de un año ella partió la presencia del Señor. Amén. Amén. Pero nos dejó que nosotros le sirvamos de todo corazón. Nos dejó la semilla plantada en nuestro corazón, y eso es lo que yo quiero compartir a cada uno de ustedes, que siempre le sirvan a Dios de todo corazón. Van a tener lucha, van a tener dificultades, pero dice la palabra de Dios, Filipenses 4:13, todo lo puede Cristo que me fortalece. Dice todo, no dice algunas cosas, no, todo. O sea que ahí va la discapacidad, la enfermedad, en todo. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, hermanos queridos. Yo lo aliento a cada uno de ustedes de todo corazón, que sigan adelante, que no miren la situación económica, social o física, que nosotros tenemos que poner nuestra mirada en Jesús. Amén, porque todo lo demás va y viene, pero dice que la palabra de Dios permanece para siempre, hermanos queridos. Le aliento a todos los jóvenes que sigan adelante, que nunca se aparten de los caminos del Señor, porque en el mundo no vamos a encontrar nada bueno, porque el enemigo no va a querer ofrecer todo en bandeja de oro y plata, tentaciones, no ofrece todo, pero no, nosotros tenemos que aprender a seguir a Cristo solamente, hermanos queridos, y poner nuestra mirada en Jesús. No en los hombres, porque los hombres fallan, pero el Señor nunca falla, hermano. Y el Señor puede hacer la obra, puede así como el testimonio que tenemos cada uno de nosotros, Dios puede obrar. Si está pasando por un proceso de enfermedad, por un cáncer o por una enfermedad, Dios te puede sanar, Dios puede revertir la situación, hermanos queridos. Y esto es lo que quería compartir con cada uno de ustedes, que este es mi testimonio, le haya sido de bendición, tanto el testimonio de mi hermana como el mío, le haya sido bendición. Mi mamá era estéril, pues el Señor le dio una parejita, primero el varoncito y después la mujercita. Amén. Que el Señor bendiga en gran manera. Y gracias por la invitación.